Bienvenidos, son las 9:30 de la noche y estamos en directo desde el Templete Municipal. Por fin, después de 2 años, nos encontramos en el recinto ferial, en el Real del González Ontoria, para celebrar y dar el pistoletazo de salida a esta primera jornada, al acto inaugural del alumbrado, del encendido de la Feria del Caballo de Jerez 2022. Desde el último el encendido, el alumbrado en la jornada del 11 de mayo de 2019, han pasado hasta el día de hoy 1.092 días. 1.092 días en los que nuestra ciudad se ha tenido que reinventar. El planeta entero ha tenido que sufrir y adaptarse a esta pandemia por el COVID-19 que nos ha robado 2 años de feria, 2 años de quizás la semana más bonita que puede vivir nuestra ciudad. Y nosotros, Onda Jerez, Radio y Televisión, estamos aquí en directo, lo vamos a estar durante toda la semana, nos van a poder seguir por los canales tradicionales y también por las redes sociales, también esta jornada inaugural a través de la página web del Ayuntamiento de Jerez, para llevarles a ustedes el color, ese colorido, ese 1.300.000 puntos de luz que van a dar energía y luz a la noche jerezana de este 7 de mayo. Energía, a mí me encantaría poder ser capaz de transmitirles a todos ustedes la energía que se está viviendo en este recinto ferial, no solo en esta noche, sino desde este mediodía, en el que el recinto ferial ha estado, bueno, pues lleno de gente, mujeres vestidas de gitana, se ve y se siente las ganas de diversión y de pasar un buen rato y de celebración que tenemos aquí en nuestra ciudad. Y como cada año, el patrocinador de la Feria del Caballo siempre es González Vías, las bodegas de González Vías, que siempre están apoyando a las fiestas de nuestra ciudad, en este caso a la Feria de Jerez. Y por supuesto vamos a darle la bienvenida a esta empresa bodeguera, a esta bodega familiar jerezana que cada año apuesta por la Feria del Caballo. Y nos acompaña Beatriz Vergara, que es la directora de Enoturismo de las bodegas de González Vías. Beatriz, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, por fin, hablábamos antes de entrar en directo, por fin, después de 2 años, después de 1.092 días, la ciudadanía Jerez puede celebrar esta gran fiesta del ganado, esta gran fiesta del caballo, esta gran fiesta del vino, que es la Feria del Caballo. Pues sí, la verdad parecía mentira, pero aquí estamos y ya se nota que la gente tiene muchísimas ganas y que, bueno, pinta que va a ser una feria estupenda. Bueno, el preámbulo lo hemos visto en la Feria de Sevilla, que ha habido muchísima gente, pero la de Jerez no va a ser menos. De hecho, desde este mediodía incluso podemos ver a un montón de gente que se ha acercado hasta nuestra ciudad, jerezanos y gente de fuera de nuestra ciudad, para vivir esta feria. Y en el Real se puede comprobar ahora mismo, pero desde el mediodía la imagen prácticamente ha sido la misma, Beatriz. Vosotros también habéis abierto la caseta a las 9 de la noche, pero habéis visto ese trajín de gente, ¿no? Sí, sí, hemos abierto a las 9, pero había unas colas para entrar ya increíbles. La verdad que se nota, se respira que hay muchísimas ganas, ganas de celebrar, ganas de volver y ganas de disfrutar. Bueno, para las bodegas, en concreto también para González Vías, es la fiesta más entrañable del vino en cuanto a la popularidad del mismo y sobre todo, bueno, para los vinos de González Vías, ¿no? Que además sois bodega patrocinadora de la feria. Pues sí, la verdad que le ponemos muchísimo cariño a esta feria. Para nosotros es importantísimo a nivel de imagen, a nivel de ventas y evidentemente a nivel de dar a conocer el producto tan maravilloso que tenemos, que es el vino de Jerez. Vamos a hablar un poco de la caseta de González Vías, porque para la gente que no lo conozca, en el recinto ferial hay 2 templetes únicamente, el municipal, en el que nosotros nos encontramos ahora, y el templete de González Vías, que, bueno, no sé qué se le puede decir a la gente que venga al recinto ferial y que pueda disfrutar también en la caseta de González Vías en el otro templete. Bueno, pues es una maravilla, porque la verdad que el templete en sí constructivamente es una joya y, bueno, y este año le hemos querido dar
pues un giro a la decoración, haciéndola un poquito más fresca, más verde, con geranios típicos de aquí de Jerez, de las bodegas, rememorando también un poquito a las bodegas, las parras, y bueno, y que vengan a disfrutar. Y esas chicas de Tío Pepe, que siempre van adornando y decorando la Feria del Caballo, que además son un reclamo turístico también, porque no hay que olvidar que nuestra feria está declarada de interés turístico internacional y son muchas las personas de fuera que se acercan hasta aquí y buscan también a las azafatas de Tío Pepe. Pues sí, cuando veníamos para acá no paraban de hacerle fotos, es verdad que, bueno... Es un símbolo de la ciudad. Es un símbolo de la ciudad, sí. Beatriz, hay que decir que González Díaz no solamente está presente en eventos festivos como por ejemplo la feria, también tenéis una programación que estáis desarrollando prácticamente casi todo el año, pero que en verano tiene, digamos, su punto álgido con el Tío Pepe Festival, con Veranea en la Bodega. Antes de entrar también me comentabas que el único hotel Sherry que existe en el mundo, que es el Hotel Tío Pepe, y está lleno esta semana también, y bueno, y todo va a ir una cosa detrás de otra con la programación de Tío Pepe Festival. Sí, ya arrancamos con la feria y continuamos ya luego con el verano, y lo que queremos es que venga muchísima gente pues a conocer Jerez, a disfrutar la provincia de Cádiz y a conocer esta maravillosa tierra que los que vivimos aquí tenemos la suerte de disfrutar todos los días. Bueno, ¿cómo se plantea Beatriz Vergara la Feria del Caballo este año? Porque decíamos, bueno, venimos un poco desentrenados, ¿no? Después de 2 años, ¿cómo se plantea la feria este año? Bueno, yo creo que va a ser una feria estupenda, una feria de volver a encontrarnos. Además, pues solo el hecho de ya poder disfrutar sin mascarilla, de volver a poder a tomar una copa juntos y disfrutar, pues yo creo que será una feria súper esperada, súper ansiada, y donde yo creo que la gente va a pasarlo muy bien. Y también recordar a aquellas personas que igual no pueden acercarse, bueno, van a darles desde aquí un saludo, sí, que cojan una copita de Tío Pepe y desde casa que también, bueno, pues brindar y tener un ratito de alegría. Sí, además brindar con fino de Jerez, porque es cierto que, por ejemplo, la de Sevilla se consume mucho más otra variedad, que es la manzanilla, otra, pero en la de Jerez se bebe fino, y el Tío Pepe que está presente en todas las caseras. Pues sí. Bueno, Beatriz, queremos también agradecerte que te hayas acercado con nosotros para dar ese saludo y esa bienvenida a la Feria del Caballo, sobre todo también lo que comentas, ¿no? Mucha gente que no se puede acercar, que incluso pueden estar en su casa porque no pueden venirse hasta el recinto ferial o porque viven fuera de Jerez, y también es una forma de acercarse hasta su ciudad para vivir esta fiesta tan bonita que es la Feria del Caballo. Muchísimas gracias y feliz feria. Igualmente, muchas gracias. Bueno, pues como decimos, la Feria del Caballo vive en la jornada de hoy, es un momento de mayor esplendor, porque es cuando vamos a poder vivir por primera vez esa iluminación. Una iluminación que recordamos son 1.300.000 puntos de luz que forman parte y que iluminan este recinto ferial. Se ha reforzado incluso la iluminación en aquellas calles que son más estrechas y se ha renovado el albero también este año, lo hablaremos posteriormente con la alcaldesa de Jerez, 300.000 euros que se han invertido en renovar el albero, y vemos que ya ese real está lleno de gente, está a rebosar. Y lo que no podemos olvidarnos es que estamos en la Feria de Jerez, pero la Feria de Jerez es la Feria del Caballo. Y de caballo tenemos que hablar. Y lo hacemos con Delfín Gómez, que además de la ganadería Alpende, es además la persona que va a estar encargada ya a partir de ahora del centro de Chapín, el centro ecuestre de Chapín municipal. Y que no podemos olvidarnos, Delfín, que es que la Feria del Caballo no es solamente del caballo por su paseo que vamos a poder disfrutar a partir de mañana, sino por todos los concursos ecuestres y todo el mundo ecuestre que se reúne en esta semana en nuestra ciudad. Delfín, bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bien, espero que estéis pasando un comienzo de feria espectacular, como todos. Y además porque hay ganas, ¿verdad? Sí, sí. Hombre, después de 2 años... y después del esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento también para realzar el real, que lo ha puesto precioso con ese albero recién echado, y en fin, creo que ahora cuando el alumbrado se encienda vamos a estar
como todos sabemos, es la mejor feria del mundo. La más bonita. Por supuesto. Bonita de día y es bonita de noche. Además, de día, con un paseo de carruajes de y de caballos, que realmente es único. Porque si tenemos otras ciudades donde hay un gran número de caballos y de carruajes, la calidad aquí impera. Vamos a hablar de caballos, porque es que estamos en la Feria de Jerez, que es la Feria del Caballo que llega en mayo como flor en primavera, como así dice la sevillana. Y ya desde hoy ha habido competición, ha habido exhibiciones y ha habido concursos en sementales, con Doma Vaquera, que es en la jornada hoy ha comenzado, este sábado. Sí, el calendario de prueba hípica es magnífico. Empezamos con Doma Vaquera, hay también la prueba de caballos jóvenes, los concursos morfológicos de pura raza, de hispanoárabe, angloárabe, etcétera, etcétera. Y por supuesto, sin faltar, lo que es el acoso y derribo en el cortijo de Vico, en el corredero de Vico. Y por supuesto, el concurso de exhibición de enganches de la Feria del Caballo, el más antiguo de España, sí, que además este año, en colaboración con el Club de Enganche de Jerez, recién constituido por Antonio Gutiérrez, por Manolo Valencia, por, en fin, una serie de personas entusiastas del enganche de tradición, ha conseguido traer a Jerez este año 47 enganches de los mejores enganches de España. Estamos hablando del fin del récord de participación de enganches nunca antes en una prueba de enganches aquí en Jerez. En una prueba de enganche de tradición, nunca. Además, sobre todo con una calidad impresionante. Hay, creo recordar, que 5 enganches de 5 a la larga. Hay varias medias potencias, bastante medias potencias. Sí. Por supuesto, tronco, etcétera, etcétera. La verdad es que va a ser espectacular. Y además, como este año el caballo de oro, sabéis que se le entrega al escuadrón de caballería de la Policía Nacional, van a acompañarlos probablemente en una cabalgata, si movilidad lo autoriza, acompañado también con un grupo muy numeroso de jinetes, sí, capitaneado por el presidente de la Asociación de Pura Raza de Caballos de la provincia de Cádiz, Miguel Borquez, que va a conseguir que haya una gran calidad, tanto de caballos como de jinetes y amazonas, en el Real de la Feria. Estamos hablando que eso sería de poderse celebrar el viernes, que es cuando se hace la entrega del caballo de oro. Sí, sí, pero el paseo de caballos va a estar desde el principio. Desde mañana domingo. Sí, sí, va a estar con el número de caballos y con la calidad de sus caballos que Miguel Borque va a traer al Real de la Feria. Bueno, un club de enganches de Jerez que viene de la Feria de Sevilla con todos los premios, o sea, porque nos, sí, la verdad hemos es que arrasado la capital andaluza. Hemos arrasado Lourdes Domecq, Manolo Valencia, Antonio Gutiérrez. La verdad es que se han traído multitud de premios de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Sí. Con lo cual, eso además hace que atraiga un mayor número de personas del sector hípico, del sector ecuestre, que van a venir a Jerez simplemente por ese reclamo que cada año tiene todos los concursos ecuestres. De hecho, como tú has comentado, que llevamos la gestión actualmente de la parte de hípica de Chapín, sí, de una concesión municipal que obtuvieron mis hijos, pues nos han llenado las cuadras tanto de caballos de enganche como de caballos de silla, pero que vienen desde Barcelona, desde Soria, desde Granada, desde muchísimos lugares de España. Delfín, vamos a hablar del paseo de caballos en el recinto ferial, en el Real de la Feria. La calidad de los jinetes, la calidad de los caballos y la calidad de los carruajes. Sí, eso realmente hay que realmente hay que cuidar el detalle. La manera de enganchar, ¿sí?, es muy, muy complicada, porque hay enganche a la inglesa, a la calesera, hay enganche a la húngara, pero todo tiene su propia manera de vestir, su propia manera de enganchar. Uno engancha con collerón, otro con pecho petral. Hay caballos que se enganchan en tándem, en trídem, ¿sí?, incluso. Bien, en el tema del enganche es muy complicado. Hay que cuidar mucho los coches de punto. Los coches de alquiler deben de venir de una manera razonable. Y me consta que el ayuntamiento está tratando de impedir la entrada de carruajes que no vengan adecuados, con unos collerones limpios, con unos caballos que no, como decimos por ahí, que no aprendan la carrera de galgo. Sí. Caballos que tengan su peso racional. Eso por ahí. Y con respecto al mundo del jinete del Amazonas, sí, las cosas están muy regladas. Hombre, no debe de aparecer una amazona con un clavel.
un clavel es para una gitana, para una... Pero cuidando esos pequeños detalles y aprendiendo un poco, conseguimos que el paseo de enganche de carruaje y de caballo de Jerez sea, como digo, de los mejores de Andalucía. Y sobre todo porque es el escaparate del caballo jerezano, del caballo en nuestra ciudad, en la capital del caballo como es Jerez, y también para el disfrute turístico y para el comportamiento de los viandantes, porque también eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Cuando coincidimos a la hora del paseo de caballos, hay que ser precavidos también, sí, hay ¿no? que decirle a los peatones que los caballos no tienen freno, que claro. no es un coche. Por favor, cuando crucen, estén atentos, porque el carruaje que lleva un coche que a lo mejor lleva 5 a la larga o una media potencia, la distancia del cochero al caballo de guía es enorme. Entonces, parar el caballo habitualmente se para con la voz, porque con la mano es imposible. Con lo cual, por favor, cuiden al cruzar, que están cruzando delante de animales y los animales son muchas veces impredecibles. ¿Y qué se puede decir de nuestro paseo de caballos con respecto a otras ferias? Porque en otras ferias se cuida mucho, se valora, y a la de Jerez, digamos que se viene como a la cuna, antes decía la capital del caballo, somos la cuna del flamenco. ¿Sería algo parecido? ¿Se podría hacer una comparativa similar? El flamenco es evidentemente Jerez, pero es que el caballo es Jerez. Pero el caballo es Jerez porque desde que Alfonso X el Sabio instauró la primera feria, era una feria de ganado, pero el caballo era muy importante, porque éramos una ciudad fronteriza. Al ser una ciudad fronteriza, la caballería era básica para la defensa de la frontera de los reinos cristianos con los reinos moros. Entonces era importantísimo. De hecho, en Jerez estaban los caballeros 24... ¿sí? Porque realmente era muy importante la caballería, y por lo tanto se criaban los mejores ejemplares, en este caso para la guerra, para la defensa. Bueno, y además hay que recordar que en Jerez se está haciendo un trabajo muy bueno para el mantenimiento, la investigación del pool de raza española a través de la yeguada de la Cartuja Hierro del Bocado, y también se quiere popularizar aún más el tema ecuestre para que la gente sea partícipe de, por ejemplo, en los concursos y en las exhibiciones de sementales que se van a tener lugar y que están teniendo lugar estos días durante la feria, que es abierto, y teníamos que hacer un llamamiento hay que reconocer el esfuerzo que ha hecho el ayuntamiento este año, porque no hay entrada. El depósito de sementales es de entrada libre y gratuita. Lo único que se han puesto a la venta son los palcos, que son cerrados, pero todo lo demás es de entrada libre y gratuita. Yo invito a todos los jerezanos a que conozcan esta maravilla, que es el antiguo depósito de sementales, que es propiedad municipal. Sí. Propiedad municipal, aunque esté cedido al Ministerio de Defensa. Hay que hacer hincapié en ello. Esto es una propiedad de todos los jerezanos y deben de disfrutarla, merece la pena. Unas instalaciones muy, muy obsoletas, muy antiguas, pero que tienen un pabellón regio hecho por Hernández Rubio, el mismo que hizo los templetes del González de Ontoria y otras muchas edificaciones en Jerez, y creo que merece la pena que lo vean y que lo disfruten. Bueno, pues hacemos ese llamamiento para que la gente vaya, para que lo disfrute y para que lo conozca, ¿no? Que muchas veces lo vemos como algo lejano, algo complicado, el tema de las competiciones, de los concursos y el sector ecuestre, y no es nada tiene que ver eso con la realidad, sino todo lo contrario. Para nada. Además, hay que reconocer una cosa. Jerez, en la industria del caballo en Jerez, genera mucha riqueza y muchos puestos de trabajo, y deben de continuar aumentando ese número de empresas que se dediquen al sector equino, al sector ecuestre, porque realmente atrae muchísimo. Nosotros cada vez tenemos más alumnos en Chapín, como por otro ejemplo, centro hípico. Es una concesión municipal, una escuela pública, en el sentido de que el ayuntamiento también tiene ese servicio para que la ciudadanía, claro, quien quiera, pueda acceder. Pero además hay otros muchos centros hípicos que imparten también clases, aunque nosotros somos un centro oficial y se imparten los cursos de técnico deportivo en hípica, pero en lo que es para el niño, para el adolescente, hay muchos centros hípicos en Jerez que pueden prestar este servicio de una manera muy adecuada. Bueno, pues Delfín Gómez, muchísimas gracias por haberse acercado aquí con nosotros a esta jornada grande, a esta jornada inaugural de la Feria del Caballo. Estamos escuchando ya algún que otro cohete, y es que en unos instantes va a dar comienzo ese espectáculo de fuegos artificiales que va a dar inicio, bueno, es el preámbulo al alumbrado, que a las 10 en punto de la noche
se vaya a pulsar precisamente ese botón que estamos viendo en pantalla. Vemos a la alcaldesa de la ciudad, a Mamen Sánchez, junto con Miriam Martín Babardillo, que es la persona, la encargada de haber diseñado y realizado el cartel de la feria de este año precioso 2022. Precioso cartel. La vemos acompañada también por miembros del Gobierno Municipal y por Beatriz Vergara, quien ha estado con nosotros hace tan solo unos instantes en representación de González Vías, que es la bodega patrocinadora de esta Feria del Caballo. Delfín, reiteramos ese mensaje de participación por parte de la ciudadanía, que es gratuita la entrada a sementales, que pueden vivir en primera persona y acercarse al mundo del caballo a través de estos concursos, porque además van a poder ver unos ejemplares y unos carros. Además, maravillosos, y además ejemplares de todo tipo, pura raza española, pura raza árabe, hispanoárabe, angloárabe. Van a ver las diferencias de la morfología de los diferentes animales y van a disfrutar con un caballo a la mano, caballos libres completamente, y van a disfrutar de ello. Y después, en el concurso de exhibición de enganches, van a ver un museo andante, un museo en la calle. Un museo vivo, ¿no? Un museo vivo. Delfín Gómez, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta jornada tan esperada por parte de todos. Muchas gracias y feliz feria. Brindemos con una copa de Tío Pepe. Vamos para este comienzo de feria. Ahí. Pues así damos comienzo a esta Feria del Caballo 2022 en unos instantes. Ahí vamos a ver en pantalla que estamos viendo ya el cielo anocheciendo de nuestra ciudad con ese inicio de los fuegos artificiales, que son ese preámbulo, es como el carrillón antes de las campanadas de fin de año. Pues nuestro carrillón son los fuegos artificiales que ya están iluminando y decorando el cielo de la noche jerezana. Ahí lo estamos viendo detrás de estas palmeras, y que en unos instantes pues van a dar ese pistoletazo de salida a esta Feria del Caballo 2022, tan esperada después de 2 años sin ella, sin disfrutar de ella. Jerezana, también esa alusión al vino de Jerez, que al fin y al cabo son los elementos principales de nuestra feria, junto con una sombra de un caballo, lo cual pues aglutina todos los símbolos y todas las identidades de la Feria del Caballo. 1.300.000 puntos de luz son los que van a iluminar este año el Real del González Hontoria, un suelo, un albero que se ha renovado este año con una inversión que ha realizado el ayuntamiento y que se va, hasta última hora de la jornada de ayer se estaban realizando esos trabajos de mantenimiento para que todo
pues esté espléndido, todo esté bonito, todo esté coqueto y todo esté guapo, ¿no? Como se dice que es nuestra Feria del Caballo de Jerez, que es una feria guapa y que además no solamente es la imagen en sí, sino con todos los servicios y toda la ciudad, esa ciudad efímera que se recoge durante 7 días, durante esta semana en el Real del González Hontoria. Una Feria del Caballo 2022 que, como han podido ver ustedes en pantalla, no cabe un alfiler, pero no cabe no desde esta noche, sino que no cabe desde este mediodía, que es el momento en el que se han empezado a llenar todas las casetas. Hay gente que nos está diciendo que ha venido al mediodía aquí al González Hontoria y es que no cabía un alfiler. Así que eso es una señal de que existen ganas de feria, ganas de disfrutar de la vida y sobre todo porque durante estos 2 años se han quedado mucha gente en el camino, a las que tenemos que recordar, por las que tenemos que brindar y por las que tenemos también que dar apoyo a todas esas familias. Y que bueno, no hay que perder la precaución, hay que seguir siendo precavidos porque la pandemia continúa, pero bueno, ya de otra forma, con la campaña de vacunación, que es precisamente lo que ha hecho posible y hace posible que ahora mismo podamos vivir una Feria del Caballo con la mayor normalidad posible. Continúan esos fuegos artificiales, ese espectáculo pirotécnico. Vemos como aquí se están congregando en el recinto del templete municipal, no solo los miembros del gobierno municipal, sino también bueno, pues personalidades, colectivos, invitados, organismos que están también compartiendo con la ciudadanía, con el gobierno municipal, con la corporación municipal de Jerez, del ayuntamiento, esta jornada importante, esta jornada esperada, esta jornada en la que estaba todo el mundo deseando vivir después de estos 2 años. Y hay un público, yo no sé si ustedes lo están viendo o lo podemos mostrar en pantalla, está el público totalmente congregado alrededor de este templete municipal, expectantes a que se pulse ese botón rojo, ese botón que es el que oficialmente da ese inicio de la Feria del Caballo 2022. Un público que es que no alcanzo en el horizonte a dejar de ver personas, cabezas que están ahí expectantes a este inicio de la Feria del Caballo 2022. Medios de comunicación, por supuesto, que están aquí viviendo en primera persona, también trasladándoles a todos ustedes bueno, pues el sentir y el ambiente que se está viviendo aquí en este recinto ferial, en este parque del González Hontoria. Todos deseando, yo entiendo que cuando se iluminen todos estos puntos de luz, pues la ovación va a ser bastante importante, bastante grande en este recinto ferial y sobre todo en este templete municipal en el que nos encontramos. A lo largo de la noche vamos a intentar avanzarles todos los servicios y todos los actos que hay convocados durante esta semana en la Feria del Caballo. Hablaremos de seguridad, hablaremos de igualdad, hablaremos de mayores, hablaremos de, bueno, pues, de todos aquellos aspectos que tienen que ver con una ciudad y que se congregan y se concentran todos en este punto de la avenida Alcalde Álvaro Domecq durante los próximos 7 días. También
pasarán por este recinto ferial, no solamente personalidades, gente conocida, famosos, artistas, el flamenco muy importante también, el flamenco en vivo en la Feria del Caballo. Son muchos los artistas flamencos que van a actuar en las distintas casetas de la Feria del Caballo. Son 181 casetas las que hay este año, incluidas la de los servicios y la de policía local, y estamos escuchando ya la traca final de estos fuegos artificiales, y ahí vemos ese momento en el que se pulsa el botón rojo de la iluminación de la Feria del Caballo. Ya podemos decir oficialmente que estamos viviendo, después de 2 años, después de 1092 días, la Feria del Caballo 2022, que ya la estamos viviendo en nuestra ciudad, en esta Feria de Jerez, en esta Feria del Caballo, que suena ahora por palmas, por bulerías. Las palmas por bulerías se han hecho presentes en este momento del alumbrado, del inicio de la Feria del Caballo 2022, ese brindis por esta feria con vino de Jerez, uno de los líquidos, oro líquido que tenemos en el marco, como es el vino de Jerez, y ese brindis, por supuesto, por la Feria del Caballo. Son muchas las emociones concentradas en esos instantes, aquí, en esos momentos de inicio de la feria. Pues nuestro reconocimiento a todas las personas, a todos los profesionales que han hecho posible y hacen posible esta feria, a todos los profesionales que han hecho posible más llevadera estos 2 años de pandemia, y por todos ellos y por todas esas familias también va a esta Feria de Jerez, que lo único que muestra es alegría, luz, color, que es lo que en esos instantes y en esos momentos necesita toda nuestra población. Que se ha hecho en esta noche de Jerez, jornada inaugural de la Feria del Caballo. Nos vamos unos instantes, regresamos enseguida desde el templete municipal. Ingeniería Fariña, porteros automáticos, antenas, telecomunicaciones, cuadros eléctricos, certificados y boletines, cambio de tensión e instalación en general. Ingeniería Fariña, más de 20 años a tu servicio. Maquiersa, líder en recambios y suministros para tractores, maquinaria agrícola y la industrial en general. Trabajamos con las mejores marcas al mejor precio. Maquiersa, más de 30 años al servicio de nuestros clientes. En Maquiersa, la ilusión continúa.
Desde el Ayuntamiento de Jerez queremos que vivas una Feria del Caballo inolvidable, pero sobre todo accesible y segura. Este año ponemos en marcha nuevo espacio de movilidad e integración. Casi 250 aparcamientos para personas con movilidad reducida. 2.000 plazas de aparcamiento gratuitas. Punto Violeta contra la violencia sexual y acompañamiento seguro. Y para que esta feria luzca mejor que nunca, reposición integral del albero, entre otras mejoras para disfrutar del reencuentro con tu feria. La edición más esperada. Ayuntamiento de Jerez. Celebra la vida en Jerez. Feria del Caballo 2022. Disfruta de una fiesta declarada de interés turístico internacional. Estrena la primavera en El Real. Disfruta de su color, del flamenco, los mejores vinos del mundo y de un ambiente único. Feria del Caballo de Jerez, del 7 al 14 de mayo. Ayuntamiento de Jerez. El Complejo Chapín es ya una referencia en Andalucía como centro de ocio familiar vinculado al deporte, gracias al impulso inversor del Ayuntamiento de Jerez. Un espacio abierto, de acceso libre y gratuito, ubicado a un paso del centro de la ciudad. Canchas de baloncesto, fútbol sala, patinaje, tenis de mesa, calistenia, circuito de bicicletas de montaña, vóley playa y parque infantil con zona de merendero. Un lugar que invita a la práctica de múltiples modalidades deportivas, al encuentro entre amigos y al ocio familiar relacionado con el deporte. De la Feria del Caballo, este inicio del alumbrado, son 2 años. Bueno, realmente el último alumbrado fue en el año 2019, en concreto el 11 de mayo de 2019. Desde ese día hasta hoy han pasado 1.092 días en los que todos los jerezanos estamos deseando volver a ver esa imagen que estamos viendo en pantalla y a vivir y sentir las emociones que se están sintiendo en esos momentos. Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez. Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Por fin, la Feria del Caballo 2022, lo decimos y emociona. Solamente al decirlo, ¿eh? Totalmente. Yo, cuando se han encendido las luces y... Porque a oscuras sabes que hay gente, pero no la ves. Pero cuando se hace la luz de tanta gente, os prometo que ha pasado por mi más, por un momento en mi pensamiento, ¿no? Lo duro que ha sido estos 2 años. Claro. Para muchos, para todos. Y ha sido totalmente emocionante que muchos jerezanos y jerezanas estemos hoy aquí, lo hayamos podido contar y estemos superando todo lo que nos ha tocado vivir este año. Alcaldesa, en el momento que lo hemos visto en pantalla, ha presionado ese botón, se ha hecho la luz en la noche jerezana, en este recinto ferial. Estos 2 años, que han sido muy duros, que muchas personas han quedado por el camino, que hay muchas familias que hoy incluso pueden estar brindando por aquellos seres queridos que no los acompañan, pero que lo hacen con alegría, con visión hacia el futuro y porque hay ganas de disfrutar y de vivir por fin. ¿Qué sensación se ha tenido en ese momento? No, por eso he dicho que ha sido de verdad el alumbrado más especial que he encendido, ya llevo bastantes, ¿no? Pero ha sido eso, pensar en esas personas que están ahí, en nuestra familia, en todos... Y pasar y pensar en lo que ha sido, ¿no?, estos 2 años. Por eso no ha sido simplemente otro año, tienes la emoción, las ganas y piensa, oye, que no falle ninguna bombilla, que todo se encienda. No, este año ha sido totalmente diferente. Ha sido en decir, aquí estamos. Y si hemos llegado hasta aquí, pues todo lo que venga tiene que ser mucho mejor para todos. Tenemos que mirar siempre hacia adelante y hacia el futuro. Alcaldesa, estamos viendo que no cabe un alfiler en la feria. Siempre es cierto que cada año en el alumbrado siempre decimos, hay muchísima gente porque es una tradición ya jerezana venir en familia a ver el alumbrado, pero es que hay gente desde el mediodía. Incluso algunas inauguraciones de casetas de socios fueron en la noche anterior. Hay muchísimas ganas de Feria del Caballo. Sí, hay muchas ganas, lo dicen porque bueno, hay mucha reserva hecha, que muchas casetas no lo dicen. Es verdad, sí, que algunos días críticos... Cierto. Pero es que prácticamente el mediodía las casetas tienen reservado casi el aforo completo y se ven las ganas, ¿no?
Hoy al mediodía yo he estado también aquí con los mayores y veía no solo eso, es que gente vestida de gitana, sí, que no es tampoco que no normal, es habitual que, el día de la inauguración. No, ni el día de la inauguración ni el mediodía que no se ha inaugurado, ¿no? Y además con el calor que ha hecho, porque hay que decir que las temperaturas acompañan. Sí, por tanto, bueno, también es verdad que el haber pasado el inicio sábado. De la feria el sábado hace que hoy la gente no tenga prisa. Y por tanto no era lo mismo que antes, que el domingo pensabas que al día siguiente los niños tenían que ir al colegio. Entonces bien, es un día muy, muy familiar y muy bonito, la verdad, de traer muchos niños. Alcalde, y poco a poco se irá despegando, está costando, ¿eh? Yo creo que va a costar que se despeje esta noche, ¿eh? Yo creo que va a costar. Alcaldesa, el recinto ferial para este reencuentro de la fiesta, del color, de la alegría de la ciudad con su feria, ha sufrido un plan renove, ¿no? Se ha invertido en ese albero, 300.000 euros, se ha apostado por un incremento de luz en aquellas calles más estrechas, casetas más amplias, se ha trabajado, ¿no?, en este plan renove, ¿no? ¿Qué digo? Sí, bueno, 2 años sin feria nos da también tiempo para pensar en qué mejoras tenían que tener. Por tanto, bueno, el albero es compactado, aunque se vaya perdiendo ya la parte más o menos por el tráfico del montaje de las casetas, del polvo más finito, ¿no? Pero bueno, está el tema compactado y hacía falta renovarlo. Y bueno, y muchas novedades, ¿no? Yo que creo que trae en esta feria, que nos dará tiempo a contarlo. Pero bueno, entre que yo creo que hoy somos la feria más accesible, donde todas las personas pueden integrarse con esa caseta especial para poder, con servicios especiales, sí. Que está vestida de forma de caseta, pero dentro tiene todos los servicios que las personas con movilidad reducida, de crowd y demás, pueden encontrar ahí. Ese miércoles, que no solo va a ser el Día de la Mujer, sino también el del silencio de los cochecitos de 3 a 8 y media de la tarde, pero también distintas casetas se han sumado, que la tendremos que ir diciendo en Onda Jerez cuáles son esas casetas, sí, para que de 8 y media a 10 y media también esas personas con Asperger, con autismo, pues que puedan disfrutar, porque no vienen a la feria porque no pueden soportar el ruido, ¿no? Por tanto, yo creo que hacer la feria para que cada día la puedan disfrutar colectivos que, si no nos pasa, no pensamos que tienen un problema. No vemos esas necesidades esenciales que tienen para poder venir a la feria, yo creo que es importante. Y luego, yo lo digo, porque, mira, ayer me decían muchas madres, es la primera vez que dejo a mi hija sola, claro. Este año se incorporan muchas niñas, muchos niños. Yo tengo un caso particular de una niña de 15 años que este año sale por primera vez sola con las amigas. Pues, y esa preocupación la tiene la familia. Pero se van a acumular la de 15, la de 14, la de 16, la de 2 años sin feria. Bueno, pues... Claro. El servicio de acompañamiento, sí, el servicio del botellón, que está con cámara y con policía. Es decir, todo eso. Y el servicio de acompañamiento para la niña o para la madre o para la abuela. Que quien quiera venir a la feria y no sepa cómo volver a su casa, pues ahí tenemos el servicio de acompañamiento que va a hacer posible su vuelta segura a casa. Ese punto violeta también. El punto violeta. Importantísimo para todas las mujeres. Que bueno, estamos en un ambiente festivo, un ambiente de diversión. Y bueno, pues hay que saber que tenemos... La 2.000 plazas de aparcamiento, que también. No tengo ni idea cómo estarán ahora. Yo si están creo todas que completas que seguro. Teniendo en cuenta el público que con el aforo hay, de la feria estarán completas. Yo estoy convencida que está completa. De hecho, yo tengo una compañera que ha aparcado en uno de los puntos de aparcamiento 2.000 plazas gratuitas. Que ha habilitado el ayuntamiento gratuito y ya estaba casi lleno a eso de las 6 de la tarde. Fíjate. Así que se ve que está surtiendo ganas, efecto y está ayudando también los autobuses, los taxistas, los taxistas siempre se apuntan a estos programas de acompañamiento. Si coja un autobús y está lejos de su parada pero pasa cerca de casa, aprietan el botón que el conductor va a parar lo más cerca de su casa, y los taxistas pues no van a salir hasta que no se aseguren que la persona ha entrado en su casa. Alcaldesa, acabamos de ver un plano que tope, bueno, ¿no? ahí lo tenemos. Es que esa es la imagen ahora mismo del recinto ferial. Tenemos la feria más abierta, más inclusiva, más integradora. Más igualitaria. Más igualitaria. Y además con mayor flamenco y mejores caballos. Los programas del caballo, que es muy bueno, que ya iré conociendo. Onda Jerez va a informar de todo. Sí. Ello. Estaremos todos los días, estamos todos los días con todos los concursos en sementales, ecuestres que está habiendo. Nos han dicho que hay una calidad en cuanto al tema de enganches,
de pura raza española, que Jerez también dentro de ese sector ecuestre está siendo un referente en bueno, esta feria. He estado hablando ahora con el sector del caballo que está aquí, me dice que han venido gente de muchísimos sitios con sus propios caballos y que iban a pasar toda la semana aquí, ya con ese traslado de enganche de caballo, bueno, y el paseo de caballo, que cuando lo veamos es una maravilla también. Tenemos una feria maravillosa. Este caballo de oro que se va a entregar el viernes, sí, al escuadrón de la Policía Nacional, de Jerez, también va a ser uno de los momentos en cuanto a imagen y también bonito, ¿no?, de esta feria que es, sí, parte de nuestra identidad. Sí, volver a recuperar porque hemos seguido entregando el caballo de oro, pero sí, lo hemos hecho en otro espacio, con aforo reducido y bueno, recuperamos también la normalidad con el caballo de oro. Y el flamenco presente también, las peñas, artistas flamencos que los exportamos, por ejemplo, a la Feria de Sevilla que acaba de terminar, pero que aquí están en casa y también vamos a poder disfrutar de ellos. Anoche estaba yo en la feria y venían de la Feria de Sevilla y diciendo, mira, pero como esta ninguna, me decían, ¿no? Y bueno, yo invito a las casetas de verdad que apostemos por el flamenco. Yo creo que la gente quiere venir también a Jerez, escuchar flamenco y escuchar flamenco en su feria es muy importante. ¿Cómo va a vivir la alcaldesa de Jerez esta Feria del Caballo? ¿Entra hoy y cuándo sale? Pues mira, si le quiere decir que hasta el sábado que viene tengo visitas por aquí, pues nada, intentaré. Bueno, hay muchas, en principio, ¿no?, muchas visitas institucionales, muchas casetas, bueno, que invitan, y intentaremos compaginar la mañana más institucional con la tarde, con un poquito con los amigos y la familia. Sí, yo no sé si eso es un equilibrio o hay que buscar el equilibrio, puede ser peligroso porque cada vez que nos visitan personalidades e instituciones, les gusta tanto la feria que cada año repite. Sí. Entonces los compromisos aumentan y se multiplican. Sí, sí. Y sobre todo eso, pues nosotros que la cogemos con mucha gana, cuando los compromisos se te acumulan hasta el sábado último, tú dices, bueno, a ver lo que nos queda todavía, ¿no? Pero yo creo que hay ganas, son 2 años sin feria y esta nos la tenemos que beber, ¿no? Como podemos decir, vamos a bebernos la feria. Bueno, las bodegas que estaban deseando ya poder celebrar con estas ferias, porque también es un sector, un momento muy importante económico para ellos, el tema del volumen de ventas de nuestros vinos, pero no vamos a olvidar el tema turístico, alcaldesa. Es una feria declarada de interés turístico internacional, que se cuida, que se potencia y que cada año lo estamos demostrando. También las previsiones en cuanto al turista que viene aquí aumenta, los hoteles casi llenos, el punto de información turística en la portada de la feria. Ahí se sigue enamorando y conquistando al turista extranjero y también de otras partes de nuestro país para que vengan a Jerez a través de nuestra feria. Y yo creo además que la feria de Jerez, lo que mejor... el mejor embajador es el que viene y al año siguiente viene y trae a más gente y trae a más gente, ¿no? Y de hecho ayer por la noche había mucha gente que se había venido, que viene, bueno, el fin de semana, se van algunos el domingo, otros el lunes, y ya estaban anoche en la feria y siempre era que alguien había venido antes y le recomendaba venir a ver a la feria de Jerez. El boca a boca que es lo más importante. Yo siempre le digo, yo le digo para que tome nota, la gente de fuera que yo conozco, cuando se abre el calendario festivo, siempre la feria. Lo que me preguntan es cuándo es la fecha de la Feria del Caballo. Así que eso denota la importancia y el interés que marca para el resto de la feria. Muy coqueta, muy bonita, muy importante. Nosotros a lo mejor los jerezanos no la apreciamos, pero el tener el acceso a todas las casetas, sí, libre, gratuita, digo libre, que no tienes que pedir, pues no, es que esto tiene... no puedes entrar porque pertenece a tal peña, porque pertenece a tal asociación. No, aquí lo importante es que cualquiera puede venir y no conocer a nadie y meterse en la feria y visitar cualquier caseta y deleitarnos, ¿no?, con la buena gastronomía que también tenemos. Que se come muy bien en la feria, ¿eh? Las cosas hay que decirlo, que aquí también bien, además se come bien. Alcaldesa, para la cantidad de gente que nos está viendo a través de la pantalla, a través de redes sociales, a través de la web del ayuntamiento, a través de la radio, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que nos están viendo porque no pueden venir y a otras que están a lo mejor en el extranjero y es una forma de reencontrarse con su identidad, con su pueblo, y aquellos que también nos ven para ver qué tal está el ambiente para después venirse? ¿Qué le diríamos? Bueno, a ver, mira, esta mañana he estado en un almuerzo con mayores y ha sido también muy apasionante porque estaban las personas del programa que tenemos desde el Ayuntamiento de Cruz Roja de mayores que viven solos, siempre acompañados, ¿no? Y era muy emocionante verlo, personas que sé que en este tiempo han perdido incluso a la pareja o que viven solos hace mucho tiempo y estaban contentísimos salir.
Así que hay que hacer un esfuerzo por lo menos de venir un día a la feria. Que tenemos los taxis, el transporte público, que tenemos muchas plazas de aparcamiento alrededor. Y el que de verdad no pueda venir, bueno, porque está una dura. Claro, para eso estamos aquí nosotros, que vamos a estar todos los días. Y el que está en el extranjero, que reserve la siguiente fecha del próximo año. Y el miércoles, el gran día de las mujeres, también muy importante, esos servicios de la zona rural, que se facilita para que puedan venir a la feria, para que vengan. Y que se llene el real de colorido, de luz. Esto está a tope, alcaldesa, esto está a tope. Ya va más rapidito. Yo no sé cuánto va a tardar en regresar, pero aquí esto está lleno de gente. Y bueno, ahora y todos, se llenarán todas las casetas. Es importante, cuando hay tanta cantidad de gente, con buena energía, con buen rollo, con una sonrisa, y todo eso se concentra, eso se transmite, sí, y se contagia. Y eso siempre es positivo. Yo creo que tenemos muchas ganas de socializar. Y sí, la feria es el mejor sitio para hacerlo. Y a bailar muchas sevillanas. Eso es. Muchas gracias a todo el equipo de Onda Jerez por el trabajo también que van a hacer. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya ven ustedes, esto es un matiz de lo que vamos a ir desgranando y avanzando durante y desarrollando durante toda la semana en toda la programación especial que les vamos a ofrecer aquí en Onda Jerez Radio y Televisión. De hecho, los caballos con todos los concursos y todas las competiciones ecuestres. Desde el mediodía a las 12, desde la caseta, estaremos en directo con todos ustedes, desde el albero por la tarde, con los artistas, con las personalidades que se acerquen hasta nuestra ciudad y con el ambiente flamenco que se va a ver en las casetas aquí en el recinto ferial hasta el próximo sábado, 14 de mayo, que finalizará nuestra Feria del Caballo. Así que de esta forma ya les damos la bienvenida y les lanzamos el mensaje de disfrute y de vivir bien esta Feria del Caballo que tanta falta hace. Nosotros regresamos ya mañana a partir del mediodía, a partir de las 12, desde la caseta de feria. ¡Feliz Feria del Caballo 2022!